Bienvenidos a Entrevista Ágora, al espacio de diálogo con la comunidad académica de la región y del país que construye la Universidad Surcolombiana. En este programa contamos con la presencia de Jennifer Pedraza, una líder estudiantil que hizo parte de un equipo que movilizó al país, al estudiantado, a la comunidad universitaria, pero al país en defensa de la educación superior, pero también de la educación. ¿Estoy en lo cierto, Jennifer? Sí, señor. Bueno, un saludo a todos quienes nos acompañan, quienes nos están viendo en sus hogares y particularmente un saludo muy fraternal a la comunidad universitaria de la Universidad Surcolombiana. Bueno, Jennifer, en este diálogo, Jennifer, pues queremos pues que nos cuente usted el propósito de la visita aquí a la Universidad Surcolombiana, que en lo que tenemos entendido viene a contarnos un poco en qué van los acuerdos que se hicieron con el Gobierno Nacional en torno a la educación superior y cómo está también la educación superior en este momento. Bueno, el objetivo central de mi visita a la Universidad Surcolombiana es primero contarles a todos los estudiantes y a los profesores en qué consistió el acuerdo que firmamos las personas que negociamos en el paro del semestre pasado, sobre todo porque consideramos que para que los estudiantes y profesores podamos defender algo, primero tenemos que conocerlo en detalle para que no nos vayan a hacer conejo en detalles técnicos y en detalles, pues, que nos parecen a nosotros que toda la comunidad universitaria debe conocer. Ese es un compromiso que tenemos todos los sectores y las personas que hoy hacemos parte de la mesa de diálogo, porque además de haber negociado y de haber firmado un acuerdo el 14 de diciembre, tenemos hoy establecida una mesa de diálogo con el Gobierno Nacional que tiene el objetivo de hacer veeduría al cumplimiento de esos acuerdos. Entonces, ese es como el primer objetivo. Y el segundo es compartir y también, pues, escuchar las perspectivas que tenemos sobre, digamos, cuáles son las luchas y los nuevos retos que tenemos los profesores y los estudiantes de aquí en adelante, que realmente, y pues a mi parecer, son los más duros que tenemos, porque lo que logramos el semestre pasado fue fundamental, que fue el presupuesto y literal salvar a las universidades públicas, pero lo que tenemos que hacer ahora son reformas estructurales que ameritan un debate mucho más profundo, un conocimiento mucho más detallado de cómo funciona la educación superior y pues digamos que yo quisiera contribuir a eso, en lo que pueda ayudar en la Universidad Surcolombiana y también escuchar cuáles son las opiniones y las lecturas de los profesores y de los estudiantes de esta institución de educación superior pública. Antes de que entre como a detallar esos asuntos, quiero detenerme en algo que usted llama la atención, alertar a a la comunidad académica sobre lo que se está haciendo. En esa relación con el gobierno, ¿sí? Que son cada cuánto es que se encuentran cada mes, ¿no? Cada mes, nosotros Cada nos mes. reunimos cada mes. En ese juego de diálogo, bueno, tal vez no sea la palabra apropiada, o en ese ejercicio del diálogo con el gobierno, ¿tienen que estar ustedes alerta? Porque en algún momento el gobierno ha pretendido como dar interpretación de algunas de las cosas que se han acordado. Bueno, la mesa como tiene el objetivo de hacer veeduría a los acuerdos, cuando ese tipo de intención es evidente, lo que nosotros hacemos es sacar el acuerdo. Entonces, como literalmente remitirnos a cada una de las palabras que firmamos y digamos que eso ha funcionado para mantener al gobierno en esos puntos. Sin embargo, tu pregunta me sirve para aclararle a toda la comunidad universitaria que en estos espacios de discusión nosotros no estamos, digamos que, legitimando la política del gobierno en muchos aspectos que por supuesto no coinciden con nuestra concepción de la educación superior como derecho, sino que lo que estamos haciendo es exigir el cumplimiento artículo por artículo, párrafo por párrafo del acuerdo y además, digamos que acceder a la información que es necesaria para que nosotros podamos, como movimiento profesoral y estudiantil, hacer las propuestas de reformas estructurales a la Ley 30 de 1992, en sus artículos 86 y 87 y al ICETEX. Es así como es la dinámica de esta mesa. Entonces llegamos y empieza el gobierno y nosotros a dar un informe del cumplimiento de cada uno de los puntos del acuerdo. Y al final planteamos algunos debates, pero pues también para ser franca, nuestro movimiento hoy está en el momento de construcción de esas reformas, de elaborar esas reformas. No estamos en el momento de disputarlas aún, porque estamos, digamos que, trabajando en esos consensos internos de hacia dónde debe dirigirse el movimiento estudiantil y las reformas que queremos.
En ese ejercicio, bueno, por parte de la comunidad académica, pues están trabajando en la elaboración de esos documentos, que me imagino que es un trabajo juicioso de investigación, de recoger una investigación que ya está construida y otra que ayuda a definir y a perfilar, pues como, digamos que la, pues como las frases o la redacción final de la propuesta. ¿Cuál es el papel del gobierno ahí? Es decir, ¿entrar a avalarlo, lo que quede, para luego presentarlo al Congreso? ¿Cuáles son los caminos? Bueno, también de forma muy franca, esta es mi lectura, ¿no? Porque digamos que eso no está establecido en el papel en términos de, bueno, si llevamos algo, el gobierno va a tener que ir a presentarlo al Congreso, no está establecido. Yo considero que, dado que este no es un debate técnico, que el debate de la financiación de la educación superior pública es un debate muy político en el sentido de las prioridades que tiene el gobierno nacional y lo que nosotros consideramos como movimiento que debería priorizarse, pues en esta mesa no vamos a convencer al gobierno de absolutamente nada. Esa es mi lectura. O sea, lo que pasó en el paro pasado, cada vez que discutíamos, el gobierno perdía absolutamente todas las discusiones técnicas y sin embargo, pues no accedía a financiar a las universidades. La única forma, o sea, un ejemplo, le decíamos, no, nosotros queremos que ustedes salden el déficit de las universidades públicas que está evaluado en 3.2 billones de pesos. Ellos nos decían no. Nosotros les decíamos, pero ustedes tienen plata y vean que se ha acumulado por esto y esto. Aquí está el documento del SUE en donde se muestra esto. Ellos decían no. Entonces nosotros decíamos, ah, no, entonces este jueves vamos a salir en una marcha multitudinaria de profesores, estudiantes, trabajadores, a demostrar la fuerza que tenemos. Y al otro día de la marcha, el gobierno llegaba con una propuesta de algunos recursos, ¿sí? Entonces, mi lectura es que esta mesa no nos va a servir para que nosotros allí, digamos que ganemos nuestras reformas. Nos va a servir para un escenario de discusión con el gobierno, de cualificación de nuestro movimiento y sí, de presentación de nuestras reformas, pero tendremos que volver a las calles a lucharlas como lo hicimos el semestre pasado. Este es un gobierno que tiene muy claras cuáles son sus prioridades, que en materia de educación superior no son las universidades públicas y peor, en materia de todo el presupuesto general de la nación, ni siquiera es la educación. Ustedes saben que es un gobierno que le ha entregado más, el mayor rubro del presupuesto general de la nación era dedicado al pago de la deuda pública y no a la garantía de los derechos de los colombianos. Entonces, estos documentos que estamos construyendo y estas reformas en las que estamos trabajando, no tengo esperanza de que el gobierno nacional las coja y diga como, ay, ¿cómo no habíamos pensado esto antes? ¿Cómo que lo vamos a implementar? Sino que vamos a tener que disputarlas de nuevo en las calles. Jennifer, como usted es economista, ¿no? Sí. Usted, para que nos ayude aquí en este diálogo a comprender ciertos procesos que se dan en esa área. Los acuerdos a los que se lograron, porque fue fruto de una lucha, ¿tiene consonancia con lo que se está aprobando en materia de plan de desarrollo y todo eso? ¿O pueden ir como en contravía? Bueno, el gobierno presentó antes del paro de los estudiantes y de los profesores un proyecto de Plan Nacional de Desarrollo en el cual digamos que habían muchos retrocesos en la garantía de la educación superior como derecho. Se reglamentaba la financiación contingente al ingreso, que es un nuevo programa para seguir endeudando y endeudando a la gente que no pase a las universidades públicas, pero durante el paro lo que nosotros conseguimos fue tumbar varios de esos elementos que estaban en el Plan Nacional de Desarrollo, o sea, a medida que el gobierno iba presentando versiones nuevas mientras nosotros estábamos en paro, pues cada versión tenía menos elementos en ese sentido de la privatización de las universidades. Y hoy puedo decir con certeza que todos los aspectos del acuerdo que necesitaban una habilitación legal en el Plan Nacional de Desarrollo están incluidos. O sea, por ejemplo, para que le dieran recursos a las instituciones técnicas y tecnológicas de las regiones del país, no había una ley que lo garantizara. Entonces, en el Plan Nacional de Desarrollo debía incluirse esta financiación y así quedó. O sea, los artículos que redactamos están incluidos. Creo que es el artículo 168 del Plan Nacional de Desarrollo, en donde está el aumento del presupuesto a las universidades públicas año por año. Pero pues ahora hay que decir que no nos interesa que solo quede en el papel, por supuesto, sino que estos recursos empiecen a desembolsarse hacia las universidades públicas. El plazo máximo para que eso pase es junio. Entonces, pero pues volviendo al tema de solo el Plan Nacional de Desarrollo, los puntos que necesitábamos están. Varias de las iniciativas del gobierno que iban a favor de la privatización de las universidades públicas hoy no están, pero hay que aclarar que
El hecho de que los estudiantes incluyéramos en el Plan Nacional de Desarrollo nuestro acuerdo no quiere decir que estemos a favor de ese Plan Nacional de Desarrollo. Es un Plan Nacional de Desarrollo que atenta contra la educación básica y media. Los profesores de FECODE estuvieron en una mesa de negociación con el gobierno hasta el pasado 15 de mayo, creo, que construyeron también un acuerdo, pero esto fue, digamos, que en la lucha, porque es un Plan Nacional de Desarrollo que a todas luces va en contra de la garantía de los derechos de los colombianos. Por ejemplo, un plan nacional, no sé si vieron esa noticia, pero me pareció muy descarada, que es disminuirle las regalías a las grandes multinacionales que vienen a hacer megaminería en las regiones de nuestro país. Y cuando vamos a pedir presupuesto para la educación pública, lo primero que dicen es que no hay plata, que ese es un gobierno pobre, pero le bajan impuestos a los más ricos y a las multinacionales más grandes que vienen a explotar nuestra tierra. Entonces, nosotros marchamos en contra de ese Plan Nacional de Desarrollo el 25 de abril, y a pesar de que nuestro acuerdo esté incluido en el Plan Nacional de Desarrollo, sí aclaramos que ese plan es un plan de subdesarrollo contra el cual pues hay que seguir movilizándose. Bueno, se ha hecho mucha mención a la parte financiera, pero con los aspectos que usted toca, vemos que de fondo hay un asunto muy político de lo que pretende este gobierno sea, bueno, un asunto político porque quiere que de la educación superior sea otra cosa, que se ponga al servicio del capital, de intereses que tienen que ver con el capital. Sí, ¿ese es el futuro que pretende este gobierno? Yo personalmente considero que la educación superior puede tener un vínculo con el sector privado, de hecho debe tenerlo, en el sentido de que, por ejemplo, los ingenieros, obviamente sus máquinas, por ejemplo, funcionan, y el objetivo es resolver problemas de la industria, pero la discusión está en que esa relación de la educación superior con el sector privado y con el empresariado nacional debe darse a través de relaciones de igual a igual, es decir, no en una relación de dependencia, de dominación, que es lo que pasa hoy en día, porque las universidades, como no tienen plata, pues se ven asfixiadas financieramente y les toca salir a venderse a cualquier persona que necesite, pues que les ofrezca un contrato de extensión. O sea, las universidades han dejado de buscar su objetivo central, que es el conocimiento, para enfocarse en la consecución de recursos que el gobierno nacional no les entrega. Por eso es que el problema financiero de las universidades va muy amarrado a la autonomía universitaria y a la autonomía incluso de investigación de las instituciones. Un ejemplo es que en la Universidad Industrial de Santander se intentó hacer un contrato con Minesa, que es la multinacional que quiere hacer megaminería en el páramo de Santurbán. Los estudiantes se movilizaron y tumbaron ese contrato, pero pues es un ejemplo de que la UIS, pues por intentar conseguir recursos, estaba perdiendo de foco lo que realmente es su trabajo, que es el conocimiento y el desarrollo de la región. Pero lo que tú mencionas es cierto, el Plan Nacional de Desarrollo, por ejemplo, avanza en una cosa muy lesiva, que es el Sistema Nacional de Educación Terciaria. Este es un sistema que lo que pretende es que educación técnica y tecnológica se homologue con la educación universitaria. Y digamos, ninguno de los dos tipos de educación que acabé de mencionar, ni la técnica y la tecnológica, ni la universitaria, está por encima de la otra, ¿sí? Ninguna es mejor que la otra, pero son diferentes. O sea, la educación universitaria tiene un énfasis en la investigación y en la generación de nuevo conocimiento, mientras que la educación técnica y tecnológica tiene un énfasis en el saber hacer y en el conocimiento práctico, que por supuesto es fundamental para Colombia, y eso ha sido algo que los estudiantes y profesores hemos denunciado desde el principio, que afectaría y va en contra de la calidad de la educación superior, no solo la educación universitaria, sino también técnica y tecnológica. Entonces, bueno, y eso es con el objetivo de poner todos los programas al servicio de un mercado laboral que es precarizado, que, mejor dicho, en un país sin industria, pues solamente se adapta a las necesidades de la, como yo, pues como no solo yo, sino muchos teóricos economistas lo plantean, de la distribución internacional del trabajo. Es decir, que algunos países están destinados, dicen ellos, a la producción solo de carbón, petróleo, banano, como nosotros, y en ese marco las artes y las ciencias humanas y las ciencias sociales no tienen una prioridad, y de hecho casi ninguna carrera universitaria. Y otros países están destinados a la producción de bienes tecnológicos con alto valor agregado, y entonces en esos países sí debe haber educación bajo esa lógica. Nosotros obviamente nos negamos a aceptar que Colombia sea un país que por siempre tenga que importar todo lo que su gente y sus cerebros y sus estudiantes podríamos construir y aportar al desarrollo del país. Bueno, Jennifer, vamos a hacer una pausa para ir a unos anuncios institucionales, y en la segunda parte seguiremos abordando otros temas, sobre todo lo del ICETES, que genera mucha inquietud en la gente que aspira a seguir una carrera profesional. Entonces ya regresamos en
Entrevista Ágora. Continuamos aquí en Entrevista de Ágora con Jennifer Pedraza, que estamos abordando el tema y las razones de su visita aquí a la Universidad Surcolombiana, para actualizarnos frente a cómo van los acuerdos con el gobierno. Es difícil los acuerdos con el gobierno, cualquier tipo de acuerdo que hay que hacerle seguimiento, veeduría, porque no hay que descuidarse. Quedamos en que vamos a hablar ahora del tema del ICETES. ¿Cómo está el tema del ICETES? Bueno, este es un tema súper novedoso para el movimiento estudiantil. Digamos que nosotros somos expertos explicando la crisis de la educación pública porque digamos que la hemos estudiado desde 1993. En el 2011 la MANE también hizo muchísimos aportes en ese sentido. Pero el tema del ICETEX es un tema nuevo, pues porque además se ha venido desarrollando y se ha venido profundizando mucho más en los últimos 10 años. Entonces, es un tema que, por supuesto, vale mucho la pena estudiar y profundizar mucho más de lo que yo voy a plantear acá, pero lo que les voy a contar son las cosas nuevas que hemos encontrado estudiando este tema. En la mesa del ICETEX, porque del acuerdo se desprendió una mesa que va a tener la tarea de hacer una reforma estructural al ICETEX, y entonces en esa mesa se hacen exposiciones y discusiones constantes sobre ese tema. Resulta que todo este paro inició en gran parte por el tema de Serpilopaga. Recuerdan que Serpilopaga se estaba llevando la mayor parte de los recursos públicos, que el 94% de esa platica se iba para las universidades privadas y no para las universidades públicas, y además esa gente que son personas muy, muy inteligentes de los estratos socioeconómicos más bajos del país, ni siquiera eran becas, sino que realmente eran créditos. Descubrimos que en los últimos 10 años, del 2008 al 2018, el presupuesto que el Gobierno Nacional, que el Ministerio de Educación le ha dado al ICETEX, había aumentado 1.708%, mientras que la plata de las universidades públicas, creciendo de apuchitos, de hecho ni siquiera crecía en términos reales, solo crecía lo de la inflación. Entonces, en el debate sobre el ICETEX, nosotros descubrimos ahora, es decir, en el último mes, que además de los recursos que el Gobierno Nacional le entrega al ICETEX, hay otra forma de fondeo de esta institución que es mucho más preocupante, que son créditos con el Banco Mundial. El Banco Mundial es una organización multilateral internacional que endeuda a los países para imponerles políticas en determinados sectores. Y en este caso, es el Banco Mundial el que le presta al ICETEX. Entonces, supongamos que una persona que está viendo este programa tiene un crédito con el ICETEX, el profe es el ICETEX y yo soy el Banco Mundial. Entonces, todos nos preguntamos por qué el ICETEX le presta tan caro a esa persona, por qué le presta con una tasa de interés tan alta que la gente paga una, dos y hasta tres veces lo que le prestaron. Y resulta que es porque realmente la plata que el profe le prestó al estudiante que nos está viendo no se la prestó de su bolsillo, sino que se la prestó de la plata que yo, que soy el Banco Mundial, le presté al profe. Entonces, el profe, para establecer la tasa de interés a la que le va a prestar al estudiante, realmente lo que tiene que hacer es partir de lo que yo le cobro por esa plata. O sea, la gente realmente no está endeudada con el ICETEX. La persona que nos está viendo no está endeudada con el ICETEX, sino que está endeudada con el Banco Mundial, y es el Banco Mundial el que establece las condiciones de esos créditos educativos, que son condiciones imposibles de manejar para Colombia, asociadas a tasas de interés internacionales. Por ejemplo, ¿en cuánto está el dólar hoy en día? 3.300 más o menos. Estos créditos incluyen la tasa representativa del mercado, que es la tasa de cambio. O sea, esa persona que nos está viendo, o un estudiante que está endeudado, va a tener que asumir sobre el costo de su crédito, o los que se van a endeudar en el futuro, cómo cambia el dólar en el mercado internacional. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar sobre este tema, proponíamos y proponemos aún que los créditos del ICETEX deben tener tasa de interés real cero, o sea, que deben crecer solo con la inflación. Pero para que Colombia pueda decidir eso y tener una política soberana en términos de crédito,
crédito educativo, hay que eliminar el fondeo del ICETEX a través del Banco Mundial y que el ICETEX se restrinja a lo que hoy presta con los recursos públicos que le ofrece el gobierno, es decir, como congelar el ICETEX, mientras que la plata de las universidades públicas que viene del gobierno nacional aumenta. Eso es como lo que nosotros hemos sintetizado y hemos estado estudiando. Si han congelado la plata de las universidades públicas los últimos 25 años, creo que es el turno de congelar el ICETEX y financiar a las universidades públicas. ¿Por qué no podemos acabar el ICETEX? Porque hoy no tenemos una, digamos, las universidades públicas no tenemos cómo atender a todos los estudiantes que están demandando educación en el país, en gran parte por su crítica situación financiera, o sea, porque nos han quebrado en los últimos años, pero también porque nosotros consideramos que si una persona por su voluntad quiere estudiar en una universidad privada porque es católico o porque le gusta el enfoque de esa universidad, debe tener, digamos, que esa posibilidad de estudiar en una universidad privada, y si se quiere endeudar con el ICETEX, que lo haga, pero que la política pública esté cimentada y fortalecida a través de las universidades públicas. Eso es como en lo que estamos. Es decir, que los promotores del ICETEX, la forma como se viene implementando una propuesta de gratuidad en la matrícula, al menos en el sector público, ¿no les interesa o no les conviene? La mayor parte de los créditos del ICETEX no están en las universidades públicas, sino que están en las universidades privadas. Yo igual sí soy súper, estoy convencida de que la propuesta de gratuidad en las universidades públicas es completamente viable, es decir, el gobierno nacional podría suplir esos recursos de las matrículas que reciben las universidades, es decir, las matrículas se crean es porque el gobierno no financia las universidades y las universidades tienen que empezar a conseguir recursos propios a través de las matrículas. Entonces, que esta plata que antes recibían las universidades del gobierno, pues ahora la vuelvan a recibir y dejen de cobrar matrículas, es súper viable, pero, profe, no creo que no afectaría tanto al ICETEX, por lo que le cuento de que la mayoría de los créditos del ICETEX en pregrado están en privadas, pero en posgrado, por ejemplo, la universidad que más recibe créditos del ICETEX de posgrado es la mía, que es la Universidad Nacional. O sea, yo pago una matrícula de 5.600.000 pesos hoy, así sea una universidad pública, y eso no debería pasar en Colombia. Ya. A ver si lo entiendo en mi lenguaje. Decir que el ICETEX es más una propuesta económica que educativa. Como hoy se plantea, sí. Es mucho más digamos, lo que pasa es que el ICETEX, y es algo que no he explicado, gracias por la pregunta porque es súper clave. Hay dos formas de financiar la educación superior en el mundo. Sí, ese es el gran debate que existe hoy en Chile, en Brasil, que los estudiantes están en paro contra las políticas de recorte de Bolsonaro, y es cómo se debe financiar. Si es a través de la financiación a la demanda, que es darle crédito educativo a todos los que demandan educación, o sea, a los estudiantes, o la financiación a la oferta, que es financiar a las universidades públicas. Entonces, el ICETEX no solo es una propuesta económica, sino también es una propuesta educativa que encarna esta idea de la financiación de la demanda, que es hacia donde la OCDE y el Banco Mundial han orientado a todos los países, digamos, en vías de desarrollarse, enfocar su política de educación superior. Por otro lado, estamos quienes consideramos que la educación es un derecho y que la forma de garantizarla es a través de la financiación a la oferta, o sea, a través de las universidades públicas. Hoy considero que no tiene por qué ser una disyuntiva, es decir, puede haber una política de créditos de tasa cero que no asfixien a las familias colombianas y al tiempo unas universidades públicas fortalecidas. Esa es como la posición que nosotros hemos venido discutiendo, pero decir que el ICETEX es una propuesta económica me parecería que no es correcto porque encarna una concepción misma sobre cómo debe funcionar la educación superior. Entonces también es una propuesta educativa. Ya. Bueno, Jennifer, finalmente, para terminar, una relación hay, porque alrededor de este movimiento universitario pues están los jóvenes. Uh-huh. ¿De cómo está esa relación entre el movimiento universitario y el movimiento de los jóvenes? Que muchos coinciden pues en el lugar, en el escenario de la universidad. Bueno, yo creo que la gente que marchó el semestre pasado, los que marchamos el semestre pasado, definitivamente no volvimos a ser los mismos. O sea, como que tenemos una certeza de que una de las herramientas para cambiar el país es la educación. Y se la hicimos saber al país, y de aquí en adelante, pues, espero que en donde sea que estén los jóvenes que participaron en este movimiento, así no sea de estudiantes, sino ya de trabajadores, sino incluso si quieren lanzarse a cargos de elección popular, que estén al servicio de
de la garantía de los derechos de los colombianos, y eso incluye la garantía de la educación, de la salud, del trabajo digno, entre muchas otras necesidades. Pero sí creo que la pregunta de cómo está vinculado a nuestro movimiento es que hemos formado, o más bien ustedes los profes formaron a una generación que está dispuesta a luchar no solo hoy, sino también en las luchas del futuro por los derechos de los colombianos, y eso me parece que es la mejor lección que pudimos haber tenido. Bueno, Jennifer, altamente agradecido por este diálogo que nos va a ilustrar mucho sobre cómo estamos. Muchas gracias a usted, profe, por la invitación y a todo el equipo técnico que trabaja aquí al lado nuestro. Bueno, y con ustedes nos volveremos a encontrar en un próximo Entrevista Ágora.